Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y seguidores de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en este sábado 26 de junio. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, en esta que es la entrada hacia la playa del Joly, a un costado del río Pitillal, casi en su desembocadura. Vamos a platicar en esta noche de sábado sobre dos temas. Básicamente, el primero que tiene que ver con las autoridades que van a entrar en funciones en los próximos meses, y también pues la última información sobre Enrique, el primer huracán de la temporada 2021. Hay que estar atentos porque puede todavía tomar o adquirir más fuerza Enrique. Gracias a toda la gente que se va conectando, gracias a la gente que nos apoya compartiendo esta transmisión. De verdad, el apoyo que nos dan es muy bueno. Si tiene algún punto de vista, algún comentario que quiera realizar, aquí es bienvenido. Y si nos quiere regalar algunas estrellas, también las recibimos con todo gusto. Buenas noches para Violeta, para Patricia, que ya se conectan. Ruth Coronado, gracias por estar con nosotros. Decirles en este primer tema que el día de ayer el presidente municipal electo de Puerto Vallarta, el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, se reunió con la presidenta municipal electa de Bahía de Banderas, con Mirta Villalbazo, y con el gobernador electo de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Esta reunión se dio en Bahía de Banderas en una gira de trabajo de Miguel Ángel Navarro Quintero, justamente por este municipio, el que está en la costa sur de Nayarit. Presume Luis Michel que pues este encuentro con Mirta Villalbazo y con Navarro Quintero pues tendrá mucho provecho para el desarrollo de esta que es desde el año pasado, desde el 2020, una zona metropolitana conformada, la zona metropolitana de Vallarta y Bahía, que además es la primera zona metropolitana que representa o tiene a dos ciudades de dos estados diferentes, y que en todo este año y fracción no se ha hecho absolutamente nada para poder ya iniciar con la homologación de reglamentos, con la homologación de transporte y un montón de cosas que tienen que hacerse para entonces sí ser una zona metropolitana real. Este encuentro entre morenistas, autoridades electas que estarán entrando en funciones en septiembre en Nayarit, en octubre en Jalisco, llama mucho la atención y ojalá que haya buenos resultados. La única pregunta, y pues esto no se ha dado y esperemos que también se dé, es ¿cuándo se reunirá Luis Michel con el gobernador, no de Nayarit, con el gobernador de Jalisco? ¿Cuándo se va a dar la reunión entre Luis Michel y Enrique Alfaro? Sabemos que no son de la misma fracción política. Sabemos que durante toda la campaña, sobre todo el coordinador de la campaña de Luis Michel, el señor Salvador Llamas, estuvo atacando constantemente al gobernador Enrique Alfaro, pero pues ya quedó atrás, o al menos debería de quedar atrás. Debe de tener contacto sí o sí Luis Michel con el gobernador, con Enrique Alfaro, aunque no sean amigos, por el bien de Puerto Vallarta. Y así como se tomó el tiempo de ir con el gobernador electo de Nayarit, también debe de tomarse el tiempo para reunirse con el señor Enrique Alfaro y saber cómo se le puede hacer para que Puerto Vallarta tenga más apoyo de las autoridades estatales. Si con la administración actual nos han abandonado, pues ojalá que con la administración entrante, que cambia de partido y que ya no va a ser el mismo partido del gobernador, ojalá de verdad que las condiciones sean diferentes y que fuera de cualquier pleito de politiquería, si haya una buena relación, porque los pleitos de políticos se deben de quedar en eso y no se debe de traducir en un abandono todavía más grande del que tenemos en Puerto Vallarta. Buenas noches para Paco, para Lola, para Héctor Gallegos que se conecta, María Medel. No conocía esa estatua, me dice Miguel Solís. No es una estatua, es una escultura. Es aquí en la entrada a la playa del Joly. Buenas noches para Alicia, Bolita Rojas. Buenas noches para todos y para todas. A manera de información y de invitación a que usted se mantenga bien alerta, enfrente de las costas ya de Colima
se encuentra Enrique, el primer huracán de la temporada. Enrique es huracán categoría 1. Antier era una zona de baja presión y se fortaleció rápido para ser tormenta tropical. Bueno, pues durante la madrugada y mañana de este mismo sábado, Enrique se convirtió oficialmente en el primer huracán, tomó fuerza. Y de acuerdo a lo que indica la Comisión Nacional del Agua, Enrique podría tomar fuerza incluso para convertirse en huracán categoría 2. Por eso es que desde Guerrero hasta Nayarit hay una zona de vigilancia permanente hacia este huracán. De momento parece que la trayectoria es en paralelo a las costas y que no impactaría tierra, no impactaría territorio mexicano. Pero estos meteoros, usted lo sabe, son muy impredecibles y en cualquier momento pudiera ser este famoso quiebre a la altura de Colima, a la altura de Jalisco, a la altura de Nayarit. Así que por favor, la invitación nuevamente, hay que seguir a las páginas de Protección Civil de Jalisco, de Nayarit, de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, y hay que seguir a los medios de comunicación, que vamos a estar replicando toda la información que de esas dependencias esté surgiendo. La idea es que estemos o no estemos en un riesgo inminente, la idea es que no nos tome por sorpresa el tema de la lluvia, tal vez el tema del oleaje, tal vez el tema del viento. Se espera que haya lluvias a partir de mañana y se espera que haya un oleaje más alto de lo normal. De hecho, hay algunas playas en Nayarit que ya fueron cerradas o al menos ya les colocaron la bandera roja. Mañana va a sesionar el Comité de Protección Civil de Vallarta y de Bahía de Banderas y ahí van a determinar, dependiendo de cuánto se fortalezca este huracán, si llega a categoría 2, van a determinar si se cierran las playas en Bahía y en Vallarta. Y seguramente también mañana se va a anunciar que se cierra el puerto a la navegación. Todo esto con la finalidad de proteger a la gente. Por eso le invitamos. Sabemos que hay mucho escepticismo en Vallarta, pero la invitación es: manténgase alerta, manténgase informado, manténgase informada, porque Enrique ya es huracán, ya no es cosa menor y pudiera dejar algunas afectaciones. Ojalá que no las haya, pero pudiera dejar algunas afectaciones en toda la región y no queremos que usted lo tome desprevenido o desprevenida. Leo los últimos comentarios y nos despedimos. Por acá dice: creo que ya se acabó la campaña política, es hora de tomar las cosas con responsabilidad. El alcalde electo y el gobernador, dice Gerardo. Sí, se va a trabajar con Alfaro, no se preocupen, por lo menos por Michelle hay buena fe para trabajar, dice Ricardo Ortiz. Pues ojalá que así sea, porque su coordinador de campaña lo atacó al gobernador durante los 2 meses de campaña y ese tipo de politiquería, pues en lo único que se traduce es en malas relaciones que afectan a la ciudadanía. Por acá, ¿cuándo llega el huracán? No hay que tergiversar. No significa la información que va a llegar el huracán. Hay un huracán que se está aproximando por mar. Por eso la invitación a que no estemos difundiendo información que no sea corroborada. No significa que va a llegar el huracán. Que puede llegar, claro. Pero hasta este momento no podemos decirles que va a llegar tal día, porque la proyección de momento es que no va a tocar tierra. Así que por favor, pues manténgase bien alerta, bien atento, atenta de la información que estén emitiendo las autoridades de Protección Civil. Eso lo sabemos en el interior del equipo de trabajo de Michelle, dice Ricardo Ortiz. Bueno, independientemente de que lo sepan al interior del equipo de trabajo de Michelle, lo que hagan al interior del equipo de trabajo no es de trascendencia para la gente. Lo que hagan hacia afuera es lo que nos interesa a los ciudadanos vallartenses. Y bueno, nosotros nos despedimos. Mañana tendremos más información con respecto a este fenómeno hidrometeorológico, el huracán Enrique. Así que por favor, manténgase atento, manténgase informado. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana con más información.